vida, con las palabras, con los gestos y con todo. Su rostro quedaría. Que representa a la Iglesia Madre. Estos días de Semana Santa son especialmente para que cada uno meditemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Son los mayores misterios de nuestra fe, la muerte y la resurrección. Pero siempre con la esperanza de saber, como había dicho Jesús, moriré en la cruz, pero al tercer día resucitaré. Por eso mañana celebraremos también en la Vigilia Pascual por la noche la resurrección del Señor. Les invitamos a todos a participar también en todos los actos de culto que se van a tener en las parroquias, igualmente también en nuestra catedral, como ya hemos anunciado, pues a las 3 de la tarde será la reflexión de las 7 palabras, seguido de la adoración de la cruz y la pasión del Señor, y luego también en la noche la procesión del santo entierro después del descendimiento de la cruz a las 9 de la noche.